Juan Pablo Villarroy con nosotros, ganador de este Criterium Fijo, de Piñón Fijo del Shimano Fest 2016. Felicitaciones, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te robamos así, acabas de llegar, transpirado, cansado, emocionado. ¿Cuáles son esas sensaciones en este momento? Sí, una sensación de adrenalina, de estar cansado, de una carrera muy vertiginosa, donde no podés ni petañear porque vas con piñón fijo y sin freno, bastante riesgoso. Exacto, esa es la palabra, es riesgoso, hubo algunas caídas, debe ser producto del pavimento, hubo gente también que medio que se entrecruzaba, nos decían. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo lo viste? Fue un circuito con dos curvas bastante cerradas, donde bueno, hay que contrapedalear para poder frenar. Me tocó largar de atrás de todo porque quedé como dormido. Y bueno, remonté a la décima vuelta, más o menos llegaron a los punteros. Me mantuve ahí en la punta de la carrera y bueno, después pude sorprender en el sprint. Bueno, una verdadera sorpresa. Entonces seguramente le pusiste todo lo último que tenías de vos en ese final y acá está el resultado, el primer lugar entonces. Sí, y la verdad que me sorprendió a mí mismo porque vengo de estar parado. ¿Tuviste alguna lesión? No. Un par de años alejado de la bici y hace 8 meses que estoy pedaleando. ¿Te dio revancha esto? Sí. Pegando la pista y bueno, se ve que tengo buena velocidad. Claro. ¿Y cómo sigue ahora el año entonces? ¿Motivado? Sí, para el mes que viene voy a estar corriendo campeonato de pista en Mar del Plata y bueno, apuntando a eso. Muy bien, Juan Pablo, felicitaciones y te dejamos disfrutar. Bueno, gracias.